buenas tardes. Damas y caballeros, muy buenas tardes. Es un placer brindar a ustedes la más cordial de las bienvenidas a esta 25ª edición de la Feria Universitaria del Libro que organiza la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Bienvenidas y bienvenidos a esta sala Gonzalo Martré, a este poliforum Carlos Martínez Balmori. Esta tarde tenemos el gusto, realmente el placer, y si ustedes me lo permiten puedo decir hasta el privilegio, de estar presente en esta presentación que nos hará el gran favor de compartirnos Isaac Rodar Hernández Zamorano. He podido percibir que ustedes le conocen y estoy seguro que será una entrañable experiencia para todas y por todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Si ustedes me lo permiten, les presento a Isaac Rodar Hernández Zamorano, quien estará compartiendo la presentación editorial Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Isaac Rodar es egresado de la Licenciatura en Ciencias Ambientales por la UNAM, Escuela Nacional de Estudios Superiores, Unidad Morelia, ex becario del Programa de Movilidad Internacional con la Facultad de Ciencias Agrarias, la UNR de Santa Fe, en la Argentina, cuenta con formación en agroecología, permacultura, plataforma Regrarians, compostaje y manejo de residuos orgánicos a escala comunitaria. Ha colaborado en diversos proyectos e iniciativas relacionadas con la permacultura, agroecología, agroforestería y comercio local en México. Entre esos se encuentra el proyecto Activando, Laboratorio Universitario de Drones, Panadería Artesanal 91 y el Centro Mexicano de la Tortuga. Actualmente se desempeña amorosamente en FUMOS, un colectivo con base en la ciudad de Morelia, dedicado a la consultoría, diseño e implementación de proyectos ambientales regenerativos. De igual forma colabora como ayudante de profesor en la Licenciatura en Ciencias Agroforestales en la máxima casa de estudios de nuestro país, la Universidad Nacional Autónoma de México, Campus Morelia. Y con todo esto podría yo decir que está haciendo un gran trabajo construyendo ciudadanía. Y esta experiencia que esta tarde nos comparte nuestro invitado especial, a ustedes y a todos nosotros. Bienvenido, gracias por estar aquí. Un aplauso de ustedes. Pues yo les voy a estar compartiendo pues este libro que se llama Activando Agroecologías de Jóvenes para Jóvenes. Es un libro que fue editado por tres instituciones, por el Programa de Ciencia, Arte y Tecnologías de la UNAM, la ENES, que es la Escuela Nacional de Estudios Superiores y de Morelia, también de la UNAM, y el CECADESU, que es el Centro de Capacitación para el Desarrollo Sostenible de Semarnat Federal. Es un libro colaborativo, participamos más de 10 autores y autoras, todos y todas de la ENES Morelia, son compañeros y compañeras tanto de la licenciatura como compañeras de posgrado y profesoras y profesores universitarios y universitarias. Yo realmente soy coautor de la obra, participé en algunos capítulos y pues bueno, estoy a representación un poco de mis compañeros y compañeras que están aquí pues presentes en esta obra y que pues no pudieron venir. Nos hemos estado organizando para estar compartiendo este libro en varias partes del país y por fortuna es la primera vez que estamos aquí en Pachuca, en el estado de Hidalgo. Pues también para mí es un honor igual como volver de nuevo aquí a la universidad. Yo estoy en Prepa 1, entonces pues siempre busqué
buscamos como la forma, ¿no?, de acercarnos a este espacio, y afortunadamente la oportunidad se dio. Y pues bueno, adelante, bienvenidos, bienvenidas, compañeros. Todavía no se han perdido nada. Pues bueno, eso, para quienes están llegando, pues les compartía las instituciones que formaron parte de este libro, que fue el Programa de Ciencia, Arte y Tecnologías, y la Escuela Nacional de Estudios Superiores Unidad de Morelia, ambas instituciones de la UNAM, y el SECADESU, que es este de Semarnat. Es un libro en el que participamos más de 10 autores y autoras, de diversas formaciones como disciplinares, pero principalmente del área de las ciencias ambientales y agroforestales. La dinámica que estamos pensando y que normalmente ha venido muy bien en la presentación del libro es compartirles un poco las tres secciones en las que se conforma esta obra, y al finalizar hacer una pequeña ronda de preguntas y respuestas para que puedan llevarse un libro. Les repito, este libro lo pueden descargar de forma digital, es un libro que, como se dice, de recursos públicos, entonces es un libro que nunca van a encontrar a la venta, es un libro que pueden imprimir, pueden intervenirlo, que ahora lo vamos a estar viendo. Tiene pues varias páginas, por ejemplo, pues varias ilustraciones. La ilustradora, pues lo verán acá también, se llama Isela Shospa, igual del Programa de Artes y Ciencias, quien hizo toda esta sistematización, todas estas ideas que teníamos en mente, y pues no lo pudimos digamos, plasmar en la ilustración, pero hiciera todo este trabajo, ¿no? A grandes rasgos, pues es un libro que pueden intervenir, que pueden hacer uso de él. No es un manual precisamente, es un libro que te sugiere rutas de diversas actuaciones, pero no te impone absolutamente nada. Tú puedes leerlo desde cualquier capítulo, un capítulo te va a remitir a otro y otro a otro, entonces tú puedes empezar desde el último capítulo o empezar desde el primer, como es una lectura bastante libre, bastante fluida. Y pues bueno, sin más preámbulo, les voy a leer las tres secciones, que son de esta forma. La sección 1 se llama Los encuentros, las reflexiones, las preguntas y las recomendaciones. Como ven, las mismas palabras lo dicen, ¿no? Es una sección bastante reflexiva, una sección que nos remite mucho a la introspección, tanto a nuestra persona como a nuestros entornos. ¿Y en qué sentido, no? Pues como podemos percibir, nos enfrentamos a una crisis alimentaria de diversas proporciones, de diversos ámbitos, y aunado a ello una crisis ambiental. Y pues este libro parte no del bloqueo o del, digamos, apaciguamiento ante todas estas noticias que ocurren, ¿no? O sea, y a partir de eso, del no bloqueo, partimos de qué podemos hacer nosotros, ¿no? Qué podemos hacer desde nuestros ámbitos, en nuestros entornos, y es por ello que nosotros lo abordamos desde el tema, pues, alimentario, ¿no?, y agroforestal. Y en ese sentido, esta sección se compone de 5 capítulos. Y estos 5 capítulos son una serie de actividades para hacer una reflexión sobre ello. El libro empieza con un capítulo que se llama ¿Qué hay para desayunar hoy, mamá? Y es una historia de dos niños, Ana y Eugenio, que su mamá tuvo que salir temprano a atender a su abuelita que estaba enferma. Entonces estos niños se quedan sin desayunar, y su mamá les deja una notita y les dice, ahí les dejé algunos materiales en el refri. Entonces ustedes tienen que, pues, gestionar esa forma, ¿no? Entonces Ana y Eugenio se quedan así de, pues, ¿qué vamos a hacer para desayunar? Y entonces empiezan a armar una lista, ¿no?, de alimentos que tienen en el refri, o algunos que les hacen falta para completar un platillo que quieren realizar. Entonces ahí empieza la reflexión, ¿no? Empieza la reflexión de que cuando a veces uno es niño o niña, no tenemos esa sensibilidad del enorme reto o el privilegio incluso de que un alimento llegue a la mesa, ¿no? Todas las relaciones o implicaciones detrás para que un alimento llegue, pues, a la mesa, ¿no? Entonces, justo ahí parte la reflexión, ¿no? Otro capítulo, pues siguiendo la misma línea narrativa de Ana y Eugenio, ellos visitan a la tortillería de su barrio y se encuentran que hay un lote baldío donde vive Don Guille, que es el repartidor de las tortillas, y pues se dan cuenta que ellos llevaron así unas semillas y
las aventaron a ese lote baldío y al paso del tiempo se dieron cuenta que esas semillas empezaron a crecer. Entonces, Ana y Eugenio pues no se quedaron con los brazos cruzados y descubrieron que hay una técnica que se llama bombas de semillas, que es volver semillas, que pues aquí les traje algunas semillitas para compartir. Entonces hacen unas bolas de semillas con arcillas y las empiezan a aventar progresivamente al terreno baldío, entre comillas. Entonces empieza a hacer empiezan a crecer las plantas y Ana y Eugenio se van dando cuenta de todas esas transformaciones que empieza a ver en su barrio. Los siguientes tres capítulos están relacionados porque son actividades que tienen que ver con organizarnos, ya sea con un grupo de amigos, de familiares o personas conocidas, para recorrer nuestro barrio o recorrer la ciudad, si así lo queremos. Y vamos ahí a registrar pues, todos estos elementos que a veces pasamos por alto, ¿no? Como algún árbol o algún área verde a la que siempre concurrimos, o a lo mejor nos damos cuenta que hay en una terraza macetas que están sembrando algunas plantas medicinales, algunas aromáticas, o nos podemos dar cuenta que incluso una persona estaba sembrando alguna especie en particular y no lo habíamos percibido. Entonces, justo estas actividades vienen para encontrarnos a registrar todas esas visitas, ¿no? Y empezar a revalorizar el territorio, ¿no? Y empezar a entablar relaciones con los vecinos, vecinas. Y descubrir, hay una actividad que se llama específicamente descubrir a los cultivadores de mi barrio. Entonces, en ese sentido, a lo mejor tal vez nuestro vecino o vecina propiamente no cultivaba, pero un familiar cercano a él o a ella sí. Entonces, justo esas visitas vamos a empezarlas a registrar y ahí es donde parte el proceso también de reflexión y de introspección, ¿no? Ya no solo es tanto personal, también es externa y empezamos a revalorizar y a reconocer esas relaciones, ¿no? Gran parte también de esta crisis es porque se han perdido esas conexiones a veces con la tierra o esas conexiones interpersonales que tenemos con las personas. Entonces, justo ese capítulo pues, nos ayuda a revalorizar todo ese acervo en nuestro territorio, en nuestra ciudad, en nuestro barrio y ponerlo como central, ¿no? Como punto de partida, ¿no? Luego a veces nos dicen que en las ciudades pues, no podemos hacer nada, ¿no? Que todo es necesario ir al campo y allá es donde se cultiva, cuando en realidad no, hay muchos estudios que demuestran que la agroecología en ciudades puede ser bastante productiva en realidad e incluso pues eso no es, como les decía al principio, no es como bloquearnos y decir, no, pues no podemos hacer nada, sino tenemos aquí un primer paso para reconocer esos elementos. Pues bueno, eso a grandes rasgos es el primer capítulo. Y el segundo capítulo, pues ahora sí con todas estas reflexiones, con todas estas descubrimientos que empezamos a hacer en nuestro territorio, nos vamos a dar cuenta de esta pregunta, ¿no? Pues ya reflexioné, ya investigué y ahora ¿qué hago, no? Es como la pregunta, ¿qué puedo hacer a partir de este momento, ¿no? Ya con todas estas como investigaciones que empecé a hacer. Y pues precisamente así se llama la sección, ¿y ahora qué hago, no? ¿Y ahora qué sigue? Y aquí vienen algunas pautas ya un poquito más técnicas, si lo queremos ver de esa forma, para empezar a crecer ya sea un huerto agroecológico, algunas guías para poder observar pues, la vegetación, el agua, el suelo, los nutrientes, qué tipo de especies son las que consumo más, ¿no? También tiene una lista de qué plantas o qué raíces o qué hojas son las que más consumo. Empiezo a hacer una pequeña lista, empezar a identificar cuáles son las especies que consume más mi familia, mis amigos o yo personalmente. Y voy investigando puntualmente qué especie, voy filtrando, ¿no? Qué especie es la idónea o con la que yo puedo empezar o a lo mejor que no tenga tantos requerimientos de agua o de espacio, ¿no? Que esa es la principal limitante que tenemos en las ciudades, ¿no? Agua y espacio. No obstante, pues vienen varias como tablitas, es como el repito del libro, pues lo pueden ir interviniendo. De hecho, viene aquí un capítulo de las hierbas que me gusta comer. Por ejemplo, esta es de las partes de la planta, entonces aquí ustedes pueden ir empezando a llenar esos descubrimientos, ¿no? Otra opción que también es bien interesante, pues es que nos vamos dando cuenta de las preguntas, ¿no? Yo quiero empezar a sembrar, pues no sé, mis lechugas, ¿no? Pero me doy cuenta y necesito pues, la tierra, ¿no? Necesito el suelo, necesito agua, o principalmente la tierra, ¿no? Que ese es uno de los retos que también nos encontramos, ya que a veces los jardines son o no tenemos, o son muy pequeños, o están un poco contaminados, o hay alguna situación. Y eso es lo que en realidad buscamos favorecer, ¿no? Que empecemos a descubrir esos retos que hay
en torno a cultivar un alimento. Entonces, viene un capítulo específicamente de qué es la composta. La composta, pues, es una forma de devolverle a la tierra todo lo que nos ha dado en alimentos, una forma de devolvérselo recíprocamente, en lugar de que pues, los residuos alimentarios, las hojas, los cascarones, las cáscaras de fruta, vayan a un relleno sanitario o los disponga un camión recolector, se queden en nuestro hogar y podamos elaborar tierra fértil, ¿no? En este sentido, y la composta pues, es uno de los primeros pasos que es muy bonitos para empezar a transicionar en ese sentido. Viene un capítulo también de ello. Viene otro capítulo para identificar, pues, como saben, el agua. Miren, este es el de algunas ideas de qué puedo comer de las plantas, también está por acá. Y pues el agua, que pues, ahora que esta es un poco la temática de la feria, viene un ejercicio bien interesante de descubrir los usos de agua que hacemos diariamente, ¿no? Hay una tablita igual bien interesante donde podemos poner cuáles son mis consumos de agua, una forma en la que puedo mejorar ese consumo y alguna estrategia que me ayude a no contaminarla o a volverla a reutilizar o en general a tomar alguna acción ante ello, ¿no? Que eso igual lo vamos a ir descubriendo en la reflexión, ya que cada situación en nuestras familias pues, es muy particular. Y bueno, ahí viene mucho la reflexión del potencial que tiene el captar agua de lluvia, que esto igual es un tema que tenemos que pues, ir reflexionando como ciudad, ¿no? Porque, pues bueno, ahora pues, estamos en temporada de lluvias y no lo percibimos tanto, pero normalmente en las sequías es cuando pues, a veces los niveles de agua bajan y empezamos a tener todos estos retos. Entonces justo el capítulo se llama así, No la dejes correr, que es pues, el capítulo 10. Que tiene que ver en torno a este ejercicio del agua. Y bueno, les comentaba que está el ejercicio de la composta y también está el ejercicio del universo, de manos en la tierra, el universo bajo mis pies. Este es bien interesante, ya que también surge la pregunta, ¿no? ¿Cómo saber si mi tierra, la que tengo, mi jardín es buena? Entonces, aquí vienen unas sencillas técnicas de manipulación para conocer la textura de nuestro suelo. Que la textura es saber cuántos limos, arenas, bolsillas tiene. Viene cómo conocer la estructura de nuestro suelo, que la estructura es identificar el grado de agregación de esas partículas y ver qué tan compactado o qué tan, vamos a decirlo, falto de estructura tiene a grandes rasgos. También vamos a poder conocer el color, identificar lombrices de tierra, ¿qué otra cosa? La prueba de textura, que es bien interesante, aquí miren. Vienen unas guías. Esto está basado en una metodología ya muy en particular, que es evaluación visual de suelos. No obstante, aquí sacamos un extracto de esta metodología y le hicimos algunas adaptaciones para que fuera más apropiable, ¿no? Ya que, pues, como tal, ustedes se van a dar cuenta que este no es un libro meramente técnico, muy científico, difícil de leer, muy complicado, ¿no? Porque luego a veces la información está y luego a veces vemos muchas letras, ¿no? Y realmente no es como el objetivo que aspiramos. Bien, aquí viene cómo hacer la prueba de manipulación. Solo necesitamos tomar una muestra de suelo, agüita y hacer las figuritas que vienen aquí. Y eso ya nos da un valor muy importante de conocimiento de nuestro suelo. Y bueno, se van a dar cuenta que hay varias capítulos relacionados con ello. Hablamos del agua, del suelo. Y ahora se viene otra sección, que es el de evaluar nuestros resultados. Se llama ¿cómo voy? ¿Cómo vamos en el camino? Entonces hay varias estrategias para identificar qué tanto hemos avanzado en este camino, ¿no? Una de ellas es la identificación de los insectos que hay en nuestro huerto. Hay tanto insectos tanto deseados como no deseados. Luego a veces está esta noción de plaga, ¿no? Que también luego a veces nos lleva, o la noción de maleza, ¿no? Hierbas malas, ¿no? Cuando en realidad más bien son hierbas que te indican un estado en el cual está tu entorno, ¿no? Y no necesariamente su presencia o ausencia indica alguna maldad, ¿no? O bondad. Son interacciones, ¿no? O sea, es descubrir que la planta está ahí por algún motivo y nos obliga a reflexionar un poquito más a detalle, ¿no? Entonces, justo la aparición de ciertas plantas o de ciertos insectos nos va a ir ayudando a evaluar esos resultados, ¿no? A veces la aparición de un insecto es indicativo de que
hay alguna deficiencia del nutriente, o que nuestra planta está débil, o que hace falta a su depredador natural, ¿no? Como es muy conocida esta relación de los pulmones, que son estos insectitos chiquitos que se pegan a, bueno, los hay de varios colores, pero se pegan a los tallos de las hojas, se pegan a los tallos o a las hojas, y también están sus depredadores naturales, que son las catarinas pueden devorar muchos insectos, muchos pulmones. Entonces, justo la aparición de las catarinas, pues es un indicador de que hay una buena relación depredador-presa, ¿no? Que normalmente se da en este tipo de interacciones, ¿no? Otra forma también de identificar nuestros avances es con la observación de aves, ¿no? Las aves son bioindicadoras del estado de la salud de un ecosistema, ¿no? Entonces, vamos a identificar, la compañera Jessica, que es ornitóloga, nos comparte una actividad de la identificación de las aves. Entonces, aquí vamos a hacer una especie de observación durante algunos minutos. Vamos a identificar cuántas aves, no es necesario así llegar al detalle de qué especie, sino podemos solo identificar algunos rasgos como color, tamaño, forma de pico, y también qué estaba haciendo en ese momento, si solo estaba perchado, o si estaba comiendo, o si solo fue de paso, o si la actividad que estés haciendo en particular en nuestro entorno. Y posteriormente, una vez vaciada esta lista descriptiva, nosotros podemos ir identificando patrones, ¿no? Y ya posteriormente ir identificando a profundidad qué especie es. Hay algunas herramientas que les sugerimos para identificar especies. Una de ellas es Naturalista, no sé si la han escuchado. Naturalista es una aplicación en la cual le puedo tomar una fotito a alguna planta o puedo subir una observación de algún animal, etc. La subo y hay una comunidad muy amplia que te ayuda a identificarla. Entonces, si yo le tomo una foto a este pajarito, posteriormente puedo saber a qué especie es, o llegar al detalle de la familia. A veces también es complicado en algunas plantas llegar a identificar por especie. Pero bueno, tenemos ahí una herramienta que nos puede ayudar a involucrarnos en ello. Y finalmente, hay otra actividad que se llama Cultivo mi huerto y crezco mi salud, que es llevar a cabo un registro, una memoria fotográfica. Esto también es bien importante. El libro te sugiere documentar tus observaciones y tus avances para que en el año siguiente veas cómo ha cambiado, transformado el entorno que estás como interviniendo, ¿no? Entonces, justo, aquí viene cómo hacer un pequeño terrario, vamos a decirlo así, para poder criar una oruga, en caso de que hayamos observado esa oruga, y después se puede convertir en una mariposa o en una polilla. Y por acá está buscando mi memoria. Miren, aquí está. Cultivo mi huerto y crezco mi salud. Entonces, aquí vamos a hacer un pequeño registro fotográfico, ¿no? Vamos a poner la fecha, la hora, el lugar, cómo me sentí en ese momento que tomé la fotografía, qué me encontraba realizando, en qué época del año tomé la fotografía. Esto es igual bien importante. Y bueno, con esa acumulación, el capítulo te va diciendo un poco una guía de cómo ordenar esta memoria digital. A partir de esto puedes identificar acciones, ¿no? Pues me hace falta en la temporada de lluvias estar más prevenido para alguna granizada, o durante secas preferiré cultivar algo que no demande mucha agua, o este año me llegó algún insecto no deseado y pues tengo que hacer algo porque luego, o esta temporada es muy buena para este cultivo. Entonces ahí vamos a identificar patrones. En realidad es cíclico, ¿no? Uno nunca termina de descubrir nuevas cosas cuando empezamos pues este camino. Y la otra pues es compartir con las personas que nos rodean, que finalmente este es un capítulo de cierre, que más que de cierre, pues es un capítulo para seguir andando, seguir caminando, que se llama Activando Sensibilidades Agroecológicas. Este es un capítulo finalmente sensorial, volvemos nuevamente a lo sensorial y a lo intensivo, para hacer un ejercicio con compañeros y compañeras. Entonces, hacemos una introspección, nos ponemos con los ojos cerrados, empezamos a oler, a activar otros sentidos como el olfato, como el tacto, empezamos a compartir un té, a compartir alimentos, a compartir hojas medicinales, y vamos identificando esos sentidos, o dejando un minuto de silencio y ver qué ruidos hay en el entorno, qué nos dice cosas que a veces no vemos, pero a lo mejor
algún otro sentido lo podemos apreciar de mejor forma, como lo es el olfato o el oído. Y pues bueno, a grandes rasgos este es el capítulo, libro, perdón. Nos quedan unos 20 minutitos. La siguiente parte que me gustaría como compartir es realizar una dinámica de preguntas y respuestas para que puedan llevarse algún libro y traje de semillas de arúgula y de cempasúchil, para que también puedan sembrar. Me va a dar mucha pena si no alcanzamos todos los libros, pero les recuerdo que es un libro que pueden descargar de manera gratuita en internet. Solo es, se llama así, Activando Tecnologías de Jóvenes para Jóvenes, lo pueden descargar. Y pues nada, yo cierro en esta parte. Y pues si les parece, vamos a la ronda de preguntas y respuestas, ¿vale? Sí. Son preguntas así, muy, pues nada, del otro mundo. Vamos a hacer dos cosas. Voy a lanzar una pregunta y si alguien tiene la respuesta, la van a contestar cuatro personas. Vamos a hacer una pregunta y cuatro personas. Voy a hacer otra pregunta y tres, cuatro personas. Vale, vale. La primera es, ¿en casa siembran alguna planta o árbol? ¿Qué beneficios tiene para ti? Una, dos, tres, cuatro. Ahorita los que no participaron, a ver, ahorita en la siguiente. A ver, vamos. Yo tengo varias plantas. Muchas gracias, pastor. Bravo, ¿no? A ver, vamos a ver. A ver, por acá me han lanzado la mano. ¿Quién es? Si nos puede igual decir su nombre y de dónde es originario. Bueno, le encantan las plantas románicas, entonces tiene ruda, tiene lo que es el
tiene una pantalón y yo me ayudaba a cuidar y yo hice lo que era la estructura del cuarto y ya ellos me decían que contratábamos y yo le ayudaba pues, a respirar la tierra y, pues, y nos daba nos producía lo que era pues, alimentos también. Y pues siempre me ha gustado muchísimo pues, lo que es la botánica y todo tipo de plantas. Entonces, la verdad, igual. No estaba destinado a estar aquí, de hecho tenía que estar en otra conferencia. Pero sí, estar aquí. Ah, qué bueno, pues qué bonita coincidencia. Muchas felicidades. A ver, pues nos vamos con la siguiente pregunta. A ver, para quienes aún no han participado, esta es su oportunidad. La siguiente pregunta es, ¿qué significa la agricultura para ti? ¿Listas? ¿Uno? ¿Quién más? ¿Dos? ¿Tres? ¿Vamos a faltar alguien? ¿Cuatro? A ver, ¿quién fue el uno? Mi nombre es Martín, soy aquí de Pachuca. La agricultura para mí significa beneficio. Eso es lo que significa para mí. Ya que pues yo sí obtengo beneficio, no tengo muchas plantas que incluyendo el cultivo, pero sí obtengo el beneficio. Entonces, a grandes rasgos para mí significa beneficio para mí, para pues, ok, fuerte aplauso. El 2. Para mí la agricultura. Ah, perdón, ¿cuál es el nombre? Mi nombre es Adán, estoy aquí en la universidad. Y para mí la agricultura es una pauta, un preámbulo para el ser humano, de que nuestros ancestros cultivaban nuestro propio alimento, sabiendo que desde ahora los métodos han sido diferentes. También creo que la agricultura es dar vida a un ser humano, bueno, a una planta, ya que nos proporciona alimento, nos proporciona el oxígeno, sabiendo que igual la tierra con sus nutrientes benefician a diferentes plantas, como pueden ser, por decir, el maíz en una tierra adquiere diferentes nutrientes y si nosotros seguimos cultivando ciertos alimentos, como por ejemplo, ¿no? Me voy a ligar al país, en una tierra vamos a literalmente la podríamos quemar la tierra, ya que solamente estamos adquiriendo ciertos minerales y no le damos vuelta a la tierra, sembrando diferentes cosas. También creo que los abonos orgánicos es una ayuda a nuestro consumo de nosotros, ya que pues también modificamos los alimentos para nosotros, así que podemos cambiar el sabor o podemos cambiar la textura, ya que si nosotros plantamos nuestros propios alimentos, estamos enriqueciendo nuestro organismo y damos conocimiento a demás personas, como por decir nuestros vecinos, nuestros propios familiares. Entonces también al hacer la agricultura adquirimos conocimientos y los compartimos con diferentes personas y ya sea que él tenga un nuevo pensamiento o un nuevo método de agricultura, de plantar alguna semilla, nosotros podemos aportar otra extra. Entonces creo que la agricultura pues, es un conjunto de la familia, de la sociedad, de nuestros propios vecinos. Muchas gracias por su Gracias, Julio.
4. Hola, mi nombre es Jimena y para mí la agricultura creo que se trata de conocer y identificar la biodiversidad y estas especies que nos rodean para experimentar con ellas a base del suelo, identificar nuestro entorno y pues sí obtener beneficios, pero creo que no solo como de alimentación, sino también de experiencia a través de la vida, como identificar en otras especies cómo es su forma de vida, cómo es su desarrollo y con base en eso pues darles un aprovechamiento, pues es más como colectivo, porque también es algo Gracias. A ver, va la siguiente pregunta. A ver, esta es interesante, vamos a escucharla bien. Es, miren, ¿alguna fruta, verdura, hierba o condimento que antes solía consumir mucho y actualmente he dejado de consumir es? La repito. ¿Alguna fruta, verdura, hierba o condimento que antes solía consumir mucho y actualmente he dejado de consumir es? A ver, uno, dos. ¿Algo que hayan consumido antes en sus infancias o algo que antes? ¿Ya? ¿Es? ¿Quién más? ¿Algún platillo? No necesariamente uno, sino antes mi abuelita me decía esto y ahora no. O antes se podía conseguir X cosas y ahora es muy difícil. Ya no, pero sí. Pero sí. Bueno, a ver. Si alguien más se acuerda, también puede hacer la mano. A ver, ¿quién fue uno? Yo recuerdo. Su nombre, perdón. Ánvar. Ánvar. Yo recuerdo que de pequeño comía mucho pentonil, quelite, perdolaga, por ejemplo, choconostle, gualumbos, pero fallece mi madre, mi padre también, y fueron platillos que dejé de consumir porque ya no tenía tiempo de preparar. Ahora que los veo en algunas ocasiones en los mercados, cuando lo venden, mujeres que bajan, por ejemplo, a Tulancingo, que es donde yo vivo, donde tienen la casa de todos ustedes, vienen, por ejemplo, de la Sierra de Mitepepa, de Cazuchitlán, de esa región, las inditas, como le dice la gente que hay en también, bajan con sus patillos, con sus barbillas de hule, pues de sus costaditos, con esos productos. Y no lo venden porque la gente no sabe que sabe. Prefieren la comida rápida, prefieren algo mucho más sencillo. Y no tienen idea de lo nutritivo que son esos y otros tantos productos alimenticios, tengo la impresión, que se comían muchos años atrás, incluso desde tiempos ancestrales. Pero toda esa gastronomía se ha ido perdiendo. La manera de prepararlo, mucha gente, conozco familias que, por ejemplo, entre semanas, única alimentación, porque esa es como carbohidrato, arroz, lechuga asada y ensalada. Pero la ensalada no es más que lechuga, tomate y aguacate, dejando de lado, por ejemplo, la espinaca, dejando de lado, por ejemplo, el berro, dejando, por ejemplo, ese tipo de plantas, ¿no? Hacia la región autónoma de Yegua y la parte del estado de Veracruz, que es Coyacotona, hay por ejemplo una planta que se llama pápalo, que mucha gente lo conoce como el taco placero, ¿no? Era la tortilla, el chicharrón, el pápalo, abocase queso y trancazo picante, ¿no? Hacia Coyacotona hay una planta que se llama causasa, que lo utilizan para hervir los frijoles. Hay quienes lo hacen, por ejemplo, con el pasón. Hacia la región de Veracruz lo hacen con la causasa y le da un sabor mucho, muy especial.
ahora que lo comentas, son sabores que existen. Sí, claro, bueno, hay un paréntesis, creo que varios puntos que, y en varias de estas especies que veo que muchos les sintieron, les comentaron. Es importante, pues, justo el libro viene precisamente una actividad que recupera eso, quién hacía ese alimento antes, o si lo familiar o conocido, y por qué se está, por qué ya lo he dejado, ya no lo dejamos, ya no lo consumimos, no lo hemos dejado de consumir. Y esto es parte un poco, está muy relacionado pues con la pérdida de las variedades, ¿no? Que relacionadas en algunas especies, por ejemplo, los jitomates hay desde el riñón, del chocolate, hay miles de variedades de jitomates que nada más estamos acostumbrados al saladete y a la cola, que es normalmente lo que. Y hay varias variedades que se están olvidando y que se están perdiendo y que luego a veces ese saber lo tenía una persona y cómo prepararlo. Entonces yo creo que es una invitación a revalorizar esos condimentos, esas especies que son muy, muy deliciosas. Y, pues nada, muchas gracias por compartirnos y ya te hago. Preferiría que se lo llevara alguien de la audiencia. Bueno, yo soy de casa. Adelante, adelante. No, yo algo parecido a la experiencia de que antes teníamos los sabores de esas personas que sabían cocinar esos ingredientes. Yo hubo un tiempo en el que, bueno, yo estudiaba y a veces llegaba en el mercado, se puede conseguir vegetales, hierbas. En un tiempo dejamos de consumirla, quizá pámpalo, hasta espinaca, porque notamos que no estaban bien, la hierba estaba muy maltratada y aparte salía mal. Entonces, como casi un año dejamos de consumir y tuvimos que ir a otros municipios cerca de ahí, en una zapata, en Moroya, a conseguir hierba que todavía está en buenas condiciones, porque no sabemos cómo la cultivaban. Cargamos por una parte, ¿verdad? Sí. Aguas negras. Sí. Bueno, gracias. ¿Gustas? ¿Cuántos días tienes? ¿Quiénes habían sido? ¿Tres? ¿Tres? Bueno, yo soy de Pichuca. La verdad es que me gusta más lo dulce. Y el acitrón, o sea, yo creo que es algo que no se ve por temas de cuidar, ¿no? Es derivado de la capa, no se ve. Pero las pocas veces que lo logramos encontrar, pues no, la verdad es que es algo que dice, bueno, yo creo que no estaba tomando todas las frutas que están pesadas en la micro, pues era lo que más. Ahora, yo lo veo y lo tratamos con ella, es muy poco lo que me hace ver. Entonces, es un principio malo que pues hemos usado para obtenerlo. Y las pocas veces que lo tenemos, o es muy caro, o ya es el mismo, o es únicamente un acercado a los prácticos que se y yo lo veo mucho, por ejemplo, con los pacientes, cuando me dicen cuando consume algo que es natural, entonces algo que se produce, se lloro mucho, no solo lo que a lo mejor lo que tiene mejor sabor a la variabilidad más rápida y más calorías que lo que estamos acostumbrados con la cuestión de la sociedad. Y así que, ¿por qué es este? ¿Cuatro es? Gracias.
tanto aquí, otra parte en el valle de los hospitales se encuentran los agricultores, que sí fue un impacto para mí verlos, que obviamente que lechugas y negras son regados con manos negras, que sería bien líder del río de los Remedios en Ciudad de México. Bueno, en mi caso, como lo que estudié, como está en ese río y se están altamente contaminados, hospitalizados, que como se lleva mucha cantidad de químicos y tóxicos por parte de la industria, entonces para mí cambió mucho el comer vegetales de los mercados originales que son sanos, al ser estos vegetales y vegetales de vegetales usados, pues obviamente llegan a nuestro cuerpo. Entonces sí, puede cambiar algo el orgánico, pero no se siente lo mismo. Entonces, sí, principalmente en el caso de las mayores personas, hay unas toallitas que tienen los cactus, ¿cómo fue su nombre? ¿Sayas? No, los que son... Los cartones, sí. Que se dan en fechas específicas de años, que son las que más se tienen, que tienen un solo cartulario. Que con esta mi abuela Simone Salsa, mi hija, que cuando ella falleció, nunca más la he vuelto a tomar. Porque se quedó con ella la cocina. Gracias. Bueno, realmente me da mucho gusto porque con sus participaciones realmente estamos viendo que tenemos un acervo de conocimientos y de relaciones con nuestros familiares. Entonces creo que pues, es muy importante todo esto que hemos estado escuchando, estas especies, estas variedades. Y realmente pues creo que tenemos las herramientas, ¿no? Si hacemos esta investigación con familiares o con lo que en nuestras infancias vivimos, podemos recordar esos sabores, esos colores, ¿no? Esa diversidad, acercarnos a estos espacios, por ejemplo en el Chiclán, yo realmente les recomiendo ir a ese mercadito, se van a deleitar con toda la diversidad que hay por allá, es un buen plan para ir de fin de semana. Y pues bueno, a ver, vamos con la siguiente pregunta. Esta es una frase abierta, que muy seguramente vamos a tener muchas participaciones, que es, mira, un familiar o conocido que haya trabajado la tierra es... Un familiar o conocido que haya trabajado la tierra es... ¿Uno? ¿Dos? 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 ¿Tres? ¿Cuatro? ¿Cinco? Adelante. De parte de mi mamá, mi abuelo, él sí, todavía, pues, ya está muy grande, sigue trabajando la tierra, es lo que le gusta más, lo que no de. Me acuerdo que él sembraba maíz, y allí todavía en su casa tiene su sembradero de maíz, porque como ya no puede ir muy lejos, lo cambió ahí y todavía sigue manteniendo esa parte. Recuerdo que igual tenía un árbol de plátanos y allí en su casa igual tiene una chayotera y todavía tiene nopales, por ejemplo, cortar de ahí y seguir corriendo. Okay, muchas gracias. ¿Ya tienes día? ¿Quién fue el dos? Oh. Ah, ¿cuál es su nombre? Sembramos primero maíz en la isla y luego de la isla.
para su piel. Mi aguardiente ya se y la misma pues se queda con su aguardiente. Muchas gracias. Muchas gracias. Cuatro, ¿cómo había sido cuatro? Ah, perdón, ¿cuál es? Muchas gracias. Cinco, hay mucho para decir. Yo quinto, pero tuve un hijo que tenía la grama. Mi suegra que tenía tierras en Tlaxcala, sembraba mucho chile poblano, chilaca, maíz, alfalfa, frijol, todo así. Es mi nieto. Pues bueno, alguien que no haya participado y que desee un libro que nos quiera compartir algún pensamiento, reflexión, comentario, que no tienen libros en oportunidad, que nos quiera compartir algo que nos haya sentido, o no sé, o que nos compartan alguna especie que quieran cultivar y que aún no que tengan ahí en mente. Siempre en alto jitomate como yo. Que acabo de levantar como parte. Adelante. Hola, mi nombre es Arturo. Me gusta mucho el tema de que hablas. Y yo creo que el hecho de sembrar puede ser, a mi parecer, yo creo que no puede ser muy difícil. En mi caso, yo no lo he hecho en jardín. Hace tiempo se intentó con naranjas, con chile. Crecían un poquito, pero llegaron a 10, las comieron. Entonces, a partir de ahí, por parte de mi familia, mi abuelo, bueno, plantaba maíz, que es un rancho, y con él conocí la familia. Entonces, son prácticas que a lo mejor son un poco desconocidas, pero todavía no hay cosas más ligadas. Y este es el tema que tuvo. A mí me parece muy bonito y muy llamativo, porque son cosas que podemos hacer nosotros. Nosotros no podemos hacer nuestro espacio, no necesitamos precisamente un campo para poder tener para poder sembrar. Podemos hacer desde un pequeño caído, por ejemplo, hasta un pequeño jardín, un espacio tan reducido, podemos llegar a aplicar muchas cosas. Muchas gracias. ¿Alguien más que quiera participar? Adelante. Gracias. ¿Alguien más que quiera compartir alguna reflexión? ¿O alguien de aquí que no haya cultivado nada y que a partir de esto se haya quedado cultivado? ¿Alguien? ¿Es válido? Pues, eso.
último, igual si quieren ya tenemos de cempasúchil, y que justo ahora es buen momento para tener las flores ahora en noviembre. Y la rúcula, ¿conocen la rúcula? La rúcula es una hoja comestible, entre más te quita mucho mejor, te traen algunas semillitas agroecológicas, este, y me quedan todavía algunos libros, creo que vamos a empezar, pero pues bueno, si quieren cerramos, pues compartir, ¿vale? Un aplauso, por favor, para Isaac. Yo pienso, para lo mejor de opinión de todas y todos ustedes, que no hay libros ingenuos, que todos y cada uno de ellos guardan grandes, pequeñas, grandes enseñanzas. Hay información o hay literatura que nos entretiene, que nos divierte, que nos hace pensar, que nos hace reflexionar. Pero aquella que nos es útil, que nos puede ayudar a trascender lo cotidiano, para llevar a cabo con la facilidad que puede tener el simple y sencillamente llenarse las manos de tierra, creo que es una gran enseñanza de vida. Y me pongo a pensar, si todos y cada uno de los que aquí estamos, gracias a la generosidad de Isaac, de su extraordinario equipo de trabajo, de la universidad donde he estudiado, a su querida Escuela Preparatoria número 1, de donde es egresado también. Pienso que estaríamos teniendo muchas cosas en común, ¿no? Y no solamente el haber coincidido en esta feria universitaria de aquí. Si el día de mañana podemos sembrar y cosechar algo, y eso lo podemos compartir a nuestros hijos, a nuestros nietos, creo que estaríamos construyendo algo que decía yo al inicio de esta charla, y que me parece fundamental, y es construir ciudadanía. Algo que nos identifique, algo que nos una, algo que nos permita hacer algo por los demás sin mayor interés que solamente el poder hacer. Disfruten su feria, disfruten la generosidad de Isaac, disfruten esta tu casa. Hasta muy pronto, buenas noches y gracias por haber estado con nosotros.